motoniveladora que, digamos, pudimos tener para el municipio a partir de un contrato de leasing que se firmó con Banco Nación Leasing. El monto de inversión es de 1.731.000 pesos, pero bueno, las facilidades de hacerlo justamente por leasing es que estamos abonando una cuota mensual de 77.000 pesos y en 36 meses, digamos, la máquina va a ser finalmente del municipio. Realmente es una línea muy conveniente. El año pasado hemos comprado por esa misma línea dos camiones. Uno está con un compact con la barredora y el otro para un volcador. Así que bueno, seguimos dotando de equipamiento al municipio. La verdad que es una máquina fantástica. Creo que es la primera vez que el municipio puede comprar una máquina de esta a cero kilómetro, digamos, por un lado. Se había comprado una de marca china para el consorcio, que funciona muy bien, y bueno, pero esta quizá es más máquina, porque evidentemente el trabajo que se hace normalmente para la preparación de lo que es obra pública, de pavimento y demás, son trabajos de bastante detalle, y bueno, esta es una máquina apropiada para eso, ¿no? Los chicos le pueden un poco informar. Ángel, ¿en qué se podría utilizar entonces? Bueno, esta máquina va a estar destinada a lo que es el arreglo de calles, lo que, o sea, vamos a hacer un complemento, un trabajo en conjunto, que una retroexcavadora, un camión volcador y una máquina, la esta, para lo que es abordamiento de calle, bueno, y todos los desagües de la calle de la ciudad. O sea que se va a prestar un servicio mejor de lo que se está prestando, en el sentido de acomodar las calles lo más antes posible después de una gran lluvia, o el mantenimiento de las mismas, tanto de mejorado como lo que se va preparando para trabajar en lo que es pavimento, ¿no? ¿Era necesaria una maquinaria de este tipo, de Gasperi? Sí, por supuesto, incorporar nuevas maquinarias siempre viene bien al municipio, sobre todo por la demanda y la extensión que tiene toda la parte urbana y los caminos periféricos. Y esto, como dice Ángel, la usamos para mantenimiento de estabilizados y también para la preparación de todo lo que es la calle antes de hormigonar. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Ya está lista para usar, ¿no? Sí, está lista para usar, patentada, asegurada, con todo, digamos. Así que bueno, vamos a estar durante esta semana seguramente programando las tareas para salir la semana próxima. Sí, igualmente se le está dando una instrucción a los choferes y a los mecánicos, como para que es una máquina muy moderna, que hay que tener precaución en todo, pero bueno, a la brevedad ya va a estar en las calles trabajando. Es importante esto que decía el intendente, ¿no? Que sea una maquinaria que se compre cero kilómetros. Exactamente. Es un orgullo para la gestión de Estela, porque la primera máquina de este tipo que se compra en cero kilómetros. Siempre se han adquirido por intermedio de convenios, pero hoy da el gusto de decir, bueno, es una máquina municipal.